Ante la preocupación de nuevas variantes del coronavirus, como serían la variante Eris o variante Pirola o incluso la variante Forlax, una reciente investigación daría a tomar en cuenta que COVID-19 dejaría alteraciones en el cerebro. ¿Cuáles serían los efectos que podría dejar el coronavirus a nivel cerebral? ¿Qué dicen los expertos en relación a la disfunción neurocognitiva asociada a COVID-19? ¿Qué podría pasar con las recientes variantes del coronavirus en relación a las lesiones en el cerebro? En una publicación dada el 13 de agosto de 2022, científicos revelarían los cambios que podría dejar COVID-19 a nivel cerebral, una situación importante a tomar en cuenta dado que COVID-19 volvería a causar problemas sobre todo por la presencia de nuevas variantes. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre COVID-19 causaría alteraciones a nivel cerebral y disfunción neurocognitiva. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que para agosto de 2023 el mundo conocería nuevas variantes del coronavirus. Variantes como la variante Eris, conocida como EG5.1, o la variante Forlax, como la variante FL1.5.1, o incluso la variante Pirola, conocida como BA2.86. Sin embargo, una de las consecuencias que podría dejar COVID-19 que nosotros debemos tomar en cuenta serían las lesiones en cerebro y el déficit neurocognitivo, una situación importante a tomar en cuenta. En una publicación que fue dado en agosto de 2022, un grupo de científicos daría a conocer los cambios que dejaría COVID-19 a nivel cerebral y que nosotros debemos estar alerta, dado que COVID-19 podría generar nuevas olas de contagio por las nuevas variantes del coronavirus. Según los expertos, la infección del SARS-CoV-2 puede llegar a causar alteraciones en el cerebro y disfunción neurocognitiva en casos de COVID-19 grave o persistente. La investigación habría mencionado que los síntomas neuronales se han convertido en una de las principales complicaciones extrapulmonares más frecuentes asociadas a la infección por COVID-19. Estaría afectando a un 30% de los pacientes que lo sufren. Esta evidencia se había demostrado en un estudio en pacientes con COVID-19. La investigación explicaría cómo el virus podría infectar a los astrocitos, unas células cerebrales que llevan a cabo un elevado número de funciones clave para realizar la actividad nerviosa, llegando a causar cambios estructurales en el cerebro. En algunos casos, la infección por el SARS-CoV-2 puede ocasionar alteraciones del cerebro y disfunción neurocognitiva. Según investigadores en Brasil, habrían comprobado que en los pacientes con COVID-19 el grosor de la capa cortical del cerebro se habría reducido. Es muy importante también que se habrían analizado personas que habrían sufrido daños severos en los tejidos cerebrales después de infectarse COVID-19. En el caso de los astrocitos, la investigación demuestra que el receptor NRP1 es la puerta de entrada para el virus. Una vez infectados, los astrocitos analizados mostraron niveles alterados de los metabolitos usados para el funcionamiento de las neuronas y sobre todo para la producción de neurotransmisores, además de segregar moléculas neurotóxicas. Tal y como recalcan los autores, estos descubrimientos explican los daños y los cambios estructurales en los cerebros de los pacientes con COVID-19 al contraer la infección. Es muy importante que los efectos COVID-19 podrían alterar las redes neuronales. Aunque las evidencias de estudio confirman manifestaciones neuropsiquiátricas asociadas principalmente con la infección severa, es muy importante que la disfunción neuronal también se ha observado en pacientes que han sufrido enfermedad moderada o leve. Las alteraciones a largo plazo del cerebro que se han descrito han sido la atrofia en la corteza orbitofrontal hasta la discapacidad neurocognitiva, pasando por la fatiga excesiva y los síntomas de ansiedad, dados que nosotros debemos tomar en cuenta. Los científicos estarían alertando que COVID-19 causaría manifestaciones extrapulmonares, como serían los problemas cerebrales, en donde una de las principales células neuronales que se habría visto afectada serían los astrocitos, en donde existiría un receptor específico que aprovecharía el virus para ingresar, como sería el receptor NPR1, un receptor que hoy en día estaría en estudio y que podría explicar las molestias y manifestaciones que dejaría COVID-19 en el cerebro. Situación importante a tomar en cuenta. Frente al avance de nuevas variantes del coronavirus, como la variante Eris, o la variante Forlax, o la variante Pirola, el riesgo de manifestaciones extrapulmonares estaría presente. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta. COVID-19 causaría daño a nivel cerebral y, sobre todo, déficit neurocognitivo.
No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos alertarían los cambios que puede dejar COVID-19 frente al avance de nuevas variantes del coronavirus. En una publicación que fue dada en agosto de 2022, científicos habían alertado que COVID-19 causaría alteración en el cerebro y sobre todo disfunción neurocognitiva. Es muy importante que los síntomas neuronales se habrían convertido en una de las principales complicaciones extrapulmonares que se da en pacientes con COVID-19 y que podría estar presente en un 30% de los casos. Una investigación habría revelado que el virus estaría infectando a los astrocitos, unas células cerebrales que llevan a cabo un gran número de funciones clave para la realización de la actividad nerviosa, llevando a causar cambios estructurales en el cerebro. Los pacientes infectados por el SARS-CoV-2 podrían manifestar alteraciones en el cerebro y la disfunción neurocognitiva. Es muy importante que los científicos habrían revelado que el receptor NRP1 sería responsable del ingreso del virus a las células. Dentro de las células causaría alteración de los metabolitos y podría causar agentes neurotóxicos que hoy en día estarían alterando la función cerebral. Las principales manifestaciones cerebrales asociadas a COVID-19 serían la atrofia de la corteza orbitofrontal, la discapacidad neurocognitiva, la fatiga excesiva y los síntomas de ansiedad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.